Por tanto, nos parece muy oportuno que con datos tan incontestables, efectivamente, tengamos una comparecencia con la consejera de Empleo en el Parlamento andaluz. Y, por supuesto, que hablemos de la modificación de unos decretos que no debieron aprobarse. Y unas modificaciones que no debieron hacerse porque estas eran las consecuencias. Que ni esto no es que haya sido un efecto involuntario, indeseable, que nadie podía anticiparse a él. No, no. Esto era la consecuencia lógica una vez que se pusiera en vigor la norma. Y la precariedad, la parcialidad, la brecha salarial, cómo se le complica extraordinariamente la vida tanto a las plantillas de las grandes superficies comerciales como a la viabilidad misma de empresas pequeñas, de poco músculo o personas autónomas que se dedican al sector, era algo perfectamente predecible cuando introducimos una variable muy agresiva que al final cae efectivamente, como explicaban las compañeras, en la espalda de unas plantillas a las que se le hace imposible conciliar y que no reciben ninguna mejora sustancial que pudiera compensar, si es que eso se puede compensar, esa pérdida de días de descanso que tradicionalmente han estado ubicados en el fin de semana, primera estancia el domingo, luego el sábado. Por tanto, claro que sí que lo vamos a llevar al Parlamento, haremos alguna iniciativa, alguna proposición no de ley, quizá alguna iniciativa legislativa de ley, porque la aplicación de las modificaciones a la normativa del sector vía decreto ha sido y está teniendo las consecuencias que han explicado perfectamente las compañeras. Por tanto, ahora tendremos tiempo de desarrollarlo, intercambiando impresiones con ellos y con ellas, pero, y más en el entorno de la celebración del Día de la Mujer, no puede seguir el Gobierno de Moreno Bonilla hablando de diálogo, hablando de mujeres, de sensibilidad social y de todas estas cosas, desde su vida contemplativa, desde su manera de cronista, y como si nada de lo que hace tuviera luego una repercusión directa negativa en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, que somos más de la mitad de la población de Andalucía.